a todo el mundo. Aquí comienza Asignatura Pendiente. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el fin de curso? Confiésalo, no está siendo tu mejor año y además selectividad está a la vuelta de la esquina. Pero no te preocupes, porque estamos aquí nosotros para ayudarte. Así que coge tu portátil y busca en internet Banco de Exámenes UMH. Ahí podrás encontrar un conjunto de exámenes resueltos de selectividad para que puedas practicar antes de realizar tu prueba. Así, tu única preocupación será no llegar tarde al examen. Le pilla el gusto a esto de destruir cosas, y más después de ver cómo acabaron los puentes el pasado jueves en el concurso de puentes. Que sí, que los puentes muy bonitos y todo lo que quieras, pero aquí lo que nos gusta es la destrucción. ¿Ah, que no? ¿No lo has visto? Tranquilo, que aquí te traigo un resumen de la jornada. Enhorabuena a todos los ganadores. Espero que al menos tengáis una foto con vuestro puente en buen estado. ¡Ah! ¿Pero qué está pasando? Ya está otra vez Susana practicando para sacarse el carnet de coche. Mira que le he dicho que le hace falta practicar, pero creo que no me ha entendido bien. ¡Susana! ¿Qué tal si les enseñamos lo que te contaron los alumnos de la UMH sobre su experiencia con el carnet? ¡Pero espérame! ¿Qué te pareció más fácil, el teórico o el práctico? El teórico. ¿Qué te pasó en el práctico? ¿Suspendiste mucho? Suspendí a la primera y luego a la segunda probé. ¿La segunda? A la vez la lié bastante. Me salté un CEDA y aparqué en un vado. La noche antes de primera práctica soñé que cogía un camión y que salía volando el camión y que me estrellaba con él. Y así me presenté ya a mi profesor de práctica de la autoescuela, diciéndole que había soñado con un camión que estrellaba. Suspendí dos veces. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Me salté un CEDA en la primera y en la otra un semáforo. Hombre, lo del CEDA nos ha pasado a todos, pero el semáforo... El semáforo me dijo aparca ya para acabar. Y yo ya solo pensaba en aparcar y me salté el semáforo. Yo lo pasé un poco mal con la otra escuela porque ya probé eso, el práctico a la quinta o así. Bueno, las primeras veces sí que a lo mejor fallos más míos y las otras veces eran como... Bueno, el examinador dice esto, y yo, bueno, vale. A lo mejor te decían cosas como, es que aquí no ha cedido el paso, pero a lo mejor no había señales, no sé, cosas así raras. Pero que bueno, que a lo mejor es muy probable que yo no las haya visto también, esto hay que... A mí me tocaron dos cabr... de mucho cuidado. Ah, que no fue ni el semáforo ni el CEDA, fueron ellos, ¿no? El primero, el CEDA, yo creo que no me lo salté, pero él pensó que sí. Y el semáforo ya sí que era inevitable suspenderme. Claro, claro. Pero ya no lo has vuelto a hacer, ¿no? Lo de saltar tu semáforo. Llevo cuidado. Aprobé la primera, pero yo creo que fue un poco de suerte. Entonces, ¿qué más fácil para ti, el teórico o el práctico? El teórico. Sí, sí, vamos. Además, tú eso te lo estudias, ya te lo sabes, te lo aprendes de memoria y ya está. O sea, el práctico es que es la suerte del día, la abuelilla que cruza, oh, wow. El perro que se te... Entonces, influye muchas cosas. Esta pregunta la tengo que hacer sí o sí. ¿Crees que vas a ligar en la autoescuela? No. ¿No por qué? Porque está casada la mujer. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Y tiene tiene 60 años. No sé yo si me sale muy rentable. ¿Profesora o profesor? Profesora, pero... ¿Pero qué? Tenía ya la pobre 50 y pico años y no era... Era tu tipo, ¿no? No. Lo tengo en Facebook y todo, o sea, yo me llevo súper bien con él. Pero vamos, no voy a ligar con él, o sea, tenía familia. El hombre no estaba bien. Que dicen que si llevas una patata en el bolsillo te da suerte. No sabía tampoco eso. El hombre no estaba bien. Bueno, después de ver lo que nos han dicho los compañeros de la UMH, creo que es momento del apeconsejo del día. Si no puedes controlar tu ansiedad durante el examen de conducir, escucha lo que nos dice el profesor UMH José Pedro Espada sobre cómo controlarla. El objetivo debe ser evitar combatir la ansiedad y aprender a convivir con ella, es decir, ser conscientes de su función y aprender a manejarla para mantenernos activados. Otra cosa que debes saber es que se ha abierto el plazo para solicitar la beca de estudios UMH.
Esta es la ayuda que nos da la universidad al estudiantado para poder seguir realizando nuestros estudios. Venga, corre, que el plazo se acaba el 20 de mayo. ¡Me lo quitan de las manos, nena, que me lo quitan de las manos! Y si aún no eres universitario, no te preocupes. Sofía y yo hemos preparado unos consejos para ayudarte durante tu primer año de universidad. Pero que esto quede entre tú y yo, ¿eh? ¡Dentro vídeo! ¡Ey! ¡Hola! Para el vídeo de hoy os he traído a mi mejor amiga, Paula. Buah, anda que no hace tiempo que nos conocimos en la universidad, en primero de carrera. Madre mía, 4 años han pasado ya, qué fuerte. Mira que si hubiésemos sabido unas cuantas cosas nos hubiese ido muchísimo mejor, ¿eh? ¿Ya? Ya está, ya tenemos idea para el vídeo. Ostras, pues es verdad, no sabíamos de qué hablar, pero podemos dar 10 consejos para sobrevivir en la universidad. ¡Dentro vídeo! Consejo número 1. Aprovecha los recursos que te da la universidad. Los campus están preparados para que puedas sentirte en las aulas como en casa. Pero tampoco te pases, ¿eh? Consejo número 2. Si te pasa como a mí y no consigues dejar tus camisetas bien planchadas, no te preocupes, que seguro que con unos cuantos libros vas a poder solucionarlo. Consejo número 3. ¿Estás harto de ir a entrenar a la universidad y la gasolina te cuesta mucho? No te preocupes, búscate a un par de amigos que quieran compartir coche contigo. Bueno, ¿quién dice un par? Consejo número 4. Sabemos que a veces es complicado ir a clase todos los días, así que consigue un amigo que vaya por ti y luego te pueda pasar los apuntes. Es súper importante, te cueste lo que te cueste. Consejo número 5. Busca diferentes utilidades a los productos que utilizas diariamente, como utilizar la pasta de dientes como limpiador de gafas. Así conseguirás ahorrarte unos eurillos. Consejo número 6. Dicen que hay que beber 2 litros de agua al día y en la universidad tienes una fuente. A ver, pero tampoco es para que te lleves una garrafa de 5 litros, ¿eh? Consejo número 7. Conoce tu barrio y los bares de tu zona e infórmate de dónde están las mejores ofertas. Comer fuera de casa a veces puede ser un poco caro, pero tampoco te pases de rata. Consejo número 8. Si te falta algo de dinero suelto para comprar en las máquinas de la universidad, revisa hasta el último hueco porque siempre puedes encontrar algo. Consejo número 9. Los tuppers de casa no duran toda la vida, así que aprenda a cocinar antes de que estos se acaben. O bueno, al menos inténtalo. Consejo número 10. Y si no has conseguido aprender a cocinar, seguro que tus compañeros de piso no notarán si les coges algo de comida. Eso sí, ten cuidado para que no se enteren. Estoy tan nerviosa. Es que este lunes va a venir Salva Espina Despierta UMH. Sí, sí, como lo oyes. El dibujante de cómics. Es que si hay algo que me gusta más que Abraham la comida es dibujar. Le he preparado un regalo. ¿Queréis verlo? ¿Qué os parece? Sí, sí, lo sé. No hace falta que digas nada. Yo también estoy súper orgullosa. Pero antes de esta visita tenemos un fiestón preparado. El 16 de mayo vuelve San Isidro en la EPSO. ¡Fuera, fuera! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Qué pesados! La asignatura pendiente de participar en una causa solidaria ya la hemos cumplido. Para la semana que viene tenemos que volver a tope con la autoescuela. Bueno, o al menos apuntarnos. ¡Susana! ¿Me puedes acercar a la autoescuela? Pues aquí termina el programa de hoy. No te olvides darle al like, compartir y darle a la campanita. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!